morning, feeling kinda lonely. She's taken off already, didn't really got to know me. I bet I, but now it really doesn't matter. Remember last night when we had some fun together? Yeah, I'm a hunter, and I told my friends I want her. I posted up and started off our first encounter. That girl is a stunner, and every other dude was trying to get a number. I said, hey, 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 yeah, and you've been waiting for me all night. She said, hey, 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 yeah, now I don't wanna waste more time. I said, let's hit the bar, I'm pouring up a shot, and then I wanna know if you're ready or not. She said, hey, 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 yeah, come on, show me what you got. Went out to grab a taxi, sitting back relaxing. I pulled the rim real close, there was unstoppable attraction. Action, got ready for my satisfaction. It became a blur, now I'm recalling only fractions. Come on, got your business, and right there we started kissing. Even though we tried, we couldn't really keep the distance. That girl is a stunner, and every other dude was trying to get her number. I said, hey, 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 yeah, and you've been waiting for me all night. She said, hey, 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 yeah, now I don't wanna waste more time. I said, let's hit the bar, I'm pouring up a shot. ¿Qué pasa? ¿Qué tarde te has levantado tú hoy? ¿Eh? Ven aquí, ven a darme un abracito. ¿Ven a darme un abracito? ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Qué chufletillas! Pues Cosindy se acaba de despertar ahora mismo. ¡Ay! ¡Cómo la envidio! ¡Cómo la envidio! Que duerme tanto y duerme tan bien. Uy. Si es que lo de duerme como un bebé es de verdad. Es de verdad. ¡Ay! ¡Mi niño! Se acaba de despertar. A mí uno. ¡Oh! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Oh! A mí uno. Mi pillina, mi rubieja. Me va a salir rubieja esta niña. Esta niña me va a salir rubieja. Dame un beso. Lo más bonito que tengo yo en esta vida. Que ya me ha salido un cornillo. Ya me ha salido un cornillo. Y esa niña tan guapa. Dame un beso. Ay, 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 ay. Bueno, cuchufletillas, mientras Martina está desayunando, yo ya he triturado su comida, que como habéis visto, he estado haciendo. Le he hecho como una especie de arroz con verduras, se podría decir. Así que eso es lo que va a comer hoy. Ayer cenó pescado, entonces no le quería meter otra vez proteína. Y bueno, hoy me he levantado súper temprano. Bueno, no me he levantado directamente, no me he acostado. Y es que llevo unos días malísima, he estado con la garganta, he pasado la fase de estar mala con la garganta, que no podía apenas ni comer ni tragar nada porque me dolía a mares. Ahora estar constipada, pero un constipado bueno. No paro de toser y es que del toser es que no podía ni dormir esta noche. Así que he estado recogiendo todo, he planchado, vamos, he hecho todo lo que tenía que hacer. Y ahora son las 9:30 de la mañana, tan solo. Pero bueno, estoy muy enérgica, la verdad, que para no haber dormido nada, estoy súper enérgica. Así que voy a aprovechar y voy a editar vídeos mientras que Martina está entretenida viendo los cantajuegos. Así que, a ver si me recupero, porque es que parece que me ha mirado un tuerto o que me han hecho un mal de ojo o algo, porque es que no levanto cabeza, cuando no es una cosa, es otra, y llevo mala desde el martes pasado y estamos ya a martes, o sea que es que no se me va, cuchufletilla. A ver, por favor, a ver si se me va ya el constipado, que encima ahora vienen las navidades y quiero estar a tope porque a mí me encantan estas fiestas y quiero disfrutarlo al máximo. Así que nada, voy a hacer cosillas. ¡Ahora nos vemos! Oh, oh, oh. Oh, oh.
I'm addicted to the love that you're giving. La Mari Morena, ande, ande, ande que es la noche. Ya estás entrenando para abrir la limonada, que sí. Cause I like the way it feels when you touch me. You got me good. You got me good. Oh babe, all I'm thinking about is when you come around. Cause you got me, you got me. Pues nada, seguimos con la tos. Y esta es la tos que tengo todo el santo día, con la misma tos. Son las 10 y 20 de la mañana y ya he acabado de hacer el vlog que tengo que subir hoy. Normalmente lo suelo hacer por la noche, pero ayer me encontraba tan mal y estaba tan fatigada que me metí en la cama. Cosa absurda porque, como os he dicho, no he dormido nada. Pero bueno. Así que aquí va el primer vlog más 2015-2016. Y nada, pues. Muchas de vosotras me soléis preguntar con qué editor suelo editar. Y es con este. Tengo este que es el iMovie, que normalmente los vlogs los hago con este editor porque es más sencillo, más y no. No tiene muchas trabas, entonces pues es mucho más sencillo para mí editar con este editor. Y si es algo más especial, que necesite una edición un poquito más compleja, por así decirlo, que me lleve más tiempo, suelo hacerlo con el Final Cut Pro, que es este de aquí. Y aquí está mi princesita. Mi princesita. Que es un trasto. Pues es este. Este para mí es un poco como más complejo. Sí que es verdad que tiene unas herramientas de edición pues que te permiten hacer más cosas, pero bueno. Uy. Así que bueno, pues son estos. Como ves, tengo la casa hecha. Bueno, Martina me lo está destrozando ahora mismo todo. Pero como tengo todo hecho y no he dormido nada, voy a ver si nos tumbamos en el sofá Martina y yo un rato, ahora que me parece que me encuentro mejor. Y por lo menos descanso, aunque sea descansar. Por lo menos. Solo pido eso. Chufletillas, acabo de recibir este paquete. Y es que es súper grande la caja, así que la quiero abrir. Porque en este carrito la bolsa de abajo es súper pequeña y no me cabe. Entonces es muy incómodo. Así que aquí como una loca voy a abrirlo a ver si puedo. Y lo tengo abierto, cuchufletillas. Lo que me ha costado, madre mía, qué bien lo había envuelto. Es de... Me la he mandado Graciela de la canastilla de mamá y es preciosísimo. Luego lo abriré en casa, pero es una pasada. Luego lo abriré en casa porque no quiero abrirlo ahora por la calle. Tiene pinta de ser como un arrullito súper calentito. Me encanta, es precioso, precioso, precioso. Luego lo abriré en casa. Y aquí van dos baberos, también preciosísimos. Me ha encantado Graciela porque es preciosísimo, de verdad. Y nada, que os dejo los links en la cajita de información, abajo. Y se llama la canastilla de mamá by Bordados GGR. Preciosísimo, muchísimas gracias por este detallazo porque es increíble. Me dijo que le quería enviar una cosita a Martina por su cumpleaños. Pero como es todo hecho a mano, me dijo que se le iba a retrasar un poco y no pasa nada porque la espera ha merecido muchísimo la pena. Así que mil gracias, de verdad, mil gracias. A veces me cuesta creerme que haya unas personas tan buenas que a cambio de nada nos envíen cositas a Martina, a mí. Y bueno, cuchufletillas, al final Martina y yo nos hemos dormido la siesta, bueno, la siesta... Nos hemos dormido un rato antes de comer y ha sido un ratito de nada, pero creo que me ha sentado peor que si no me lo hubiese echado. Me he levantado con ganas de tener más sueño, así que ha sido una mala idea. Nada, he dado de comer a Martina lo que habíais visto antes, lo que le he preparado esta mañana. Y ahora pues vamos a buscar a Jonathan al
tranvía porque tenemos que ir a hacer la compra del mes. Así que es primero de mes, día 1. Y ya pues, así que tenemos que ir a hacer la compra sin falta. Y este mes se presenta la compra cargadita, por así decirlo, sí, así, potente. Porque a Jonathan las cosas de Navidad le vuelven loco. A mí, sinceramente, no tanto, no me gustan ni los panetones, ni los mazapán, ni los turrones, ni el cava, ni nada de eso. Pero a Jonathan le gusta absolutamente todo. Habrá que comprar embutidos, una pierna de cordero, carne, o sea que... Este mes pues nos gastaremos más en la compra, pero bueno, eso suele pasar siempre, ¿verdad, chicas? En Navidad siempre solemos gastar más, así que maldita sea. Así que voy a buscarle y hacer la compra. Y nada, hace calor hoy, ¿eh? Estamos teniendo un otoño muy raro, un otoño-verano, un veratoño. Estamos teniendo un veratoño muy, muy raro. Hace mucho calor. ¿Qué? Papa. Papa. Vea, ¿eh? El monstruo del chocolate. Sí, la madre que la parió. Ha sido el padre quien la ha dado. Martina, estaba rico lo que te ha dado mamá. Sí, a ver. Ay, tiene las pestañas, mira. Acostumbrado a lenguado con crema de verduras, pues el chocolate lo habrá sabido a gloria. Ahora todo para lavar. Como tú no lavas, lo lavo yo la ropa. Perdona. No sé lo que tú siempre me dices. Qué copiota. Bueno, cuchufletillas, pues ya hemos comprado la comida para todo el mes, ¿verdad, Jonathan? Y la carne y todas esas cosas. Es para 2 meses. Porque los 10.000 euros que nos hemos dejado... No, pero hoy nos hemos gastado más que normalmente nos solemos gastar, pero es que ya lo sabíamos. Bueno, no me he engañado. Sin comer ni nada he venido. Yo tampoco, ¿eh? Es un alma en pena. Yo tampoco he comido, solo he comido la cochi. ¿La cochi? La cochi hoy porque... ¿Cómo lleva la boca? Pues nada, por lo menos ya hemos salido del hiper. Así que, ¿y tú qué tal en el trabajo hoy, gordo? Bien. Qué raro, porque siempre dice, mal, como siempre. Está mal, pero es que auto... Martina. Oye, ¿a dónde estás tú? ¡Gordi! Mira lo que hay dentro del hipopótamo. Unos riñones, un estómago, la vejiga. ¡Mira! ¡Que entro yo, que entro yo! ¿Y esos pelos? ¿Qué estás haciendo? Jugar. ¿Se me ha visto el culo? No lo sé. Llevo doble pantalón por si acaso. ¿Qué? Vené. Siempre te eliges tú, ¿eh? El sí. Colocar la ropa. Toma ya. Estamos desbordados. Mira. Una bolsa gigante, otra bolsa gigante, otra bolsa gigante. Y creo que Jonathan tiene otra, ¿no? Yo tengo que tratar de colocar ya 6 bolsas gigantes. Qué bien se te da, ¿eh? Joder, parece que llevo haciendo esto toda la vida. ¿Quién se te da a ti guardar cajas vacías de cosas en los hermanos? Yo no, la chochi. Uy, eso no es para tirar esa bolsa. Es que así parecía que teníamos comida. Es atrezzo, ¿no? Sí. ¿Qué hay en la olla, Tamara? Puré de Martina.
Pues en un sitio muy pequeñito, muy práctico. ¿Qué haces? No mientas. Toma, llévate esta vela. Y tú esta viga. Qué frío hace, cuchufletillas. Y encima siento mi cara porque tengo cara de muerta realmente. Pero es que sigo con una tos de perro y cada vez me encuentro peor. Pero la buena noticia es que ya Martina se ha acostado, ya tengo la casa recogida, ya he hecho mis quehaceres. Así que bueno, solo me falta acabar de editar el vídeo y me puedo ir a la cama. Me voy a tomar una clementina porque no sé por qué, pero me han entrado las ganas de comerme una mandarina. Es que, o sea, me ha venido como un sabor a la boca que digo, quiero una clementina. Así que, si mi abuela me estuviese viendo me diría, a esas horas no comas clementinas que no te van a sentar bien. Pero como a mí nunca me ha sentado mal la comida, por así decirlo, pues yo sigo arriesgándome a que me pueda sentar mal. Y cuando ya me sienta mal, pues ya me pensaré si hago caso o no a esas cosas. Pero por ahora no. Por ahora soy una rebelde sin causa y como clementinas por la noche. Así que... Y nada, cuchufletillas. Pues este ha sido nuestro día. Uno más normal y corriente de nuestros días. Ya sabéis que nuestra vida no es todos los días irnos por ahí, ni todos los días cenar por ahí, ni todo ese tipo de cosas. Tenemos una vida muy normal, muy normal. Pero bueno, esperemos que os hayáis divertido un poquito junto a nosotros. Y nada, pues eso. Y ahora estamos viendo en internet el folleto del Lidl, que me lo había pasado una amiga. Y me ha encantado porque tiene juguetes realmente preciosos, por si no los habéis visto y queréis echarle un vistazo para comprar algo a vuestros primos, sobrinos, hijos en Navidad, porque son juguetes de madera súper educativos, preciosos y a muy buen precio. Así que tengo pensado mañana ir y comprarle unos cuantos juguetes que he visto para Martina, y también aprovecharé y compraré a mis sobrinas seguramente y a mis primos algo. Qué bueno está. Así que está genial. Y nada, pues mañana supongo que iré al Lidl a echarle un vistazo, porque siempre las cosas en el Lidl, por lo menos en mi pueblo, se agotan enseguida. O sea, rápidamente ya no queda nada. Así que nada, cuchufletilla, me voy a ir despidiendo que no tengo ni voz. Me iré a la cama porque no puedo ni con mi vida. Un beso muy grande. Un like si os ha gustado. Y mañana nos vemos. Os quiero. ¡Mua!